Afirma Moisés Mateo Esperilla, vocal del Instituto Nacional Electoral en Tuxtepec, que a pesar de que existen dos fechas para recoger la credencial para votar, aún hay más de 1,000 credenciales que no se han recogido, por lo que se espera que los interesados acudan a recoger este documento, que es importante para sufragar su voto. Bueno, de credenciales de este tipo que le estoy hablando, 160 registros más o menos tenemos, de las del 2016. Y de las credenciales que aún faltan por recoger con corte al 28 de febrero, que tramitaron al corte del 28 de febrero, pues todavía hay como 900 registros que tienen que recoger. Pero bueno, estamos hablando que todavía faltan aproximadamente unos 18, 19 días para poder recoger esas credenciales. Nosotros tenemos la confianza que conforme vayan pasando los días, la ciudadanía se aboque a recoger esas credenciales. Asimismo, adelantó que existen 13,000 credenciales en el distrito con el año vigente del 2018 y que todavía podrían ser utilizables para votar el próximo domingo 1 de julio. Sin embargo, comentó que al siguiente día esta credencial perderá su vigencia. Bueno, mire, lo que pasa es que en este momento las credenciales que tienen terminación 2018, que son aproximadamente unos 13,000 registros a nivel distrito, considerando que tenemos últimamente el municipio de Valle Nacional y San Lucas Ojitlán, ellos tienen una credencial que va a perder vigencia próximamente, pero que sí va a servir para votar. Entonces, ahorita no hay ningún problema con ese tema de la vigencia. Los ciudadanos que cuentan con una credencial 2018 van a poder votar. El problema es que al otro día se tienen que abocar inmediatamente a acudir al módulo porque la fecha que tienen para renovarla es el 31 de diciembre. Si ellos no la hacen antes del 31 de diciembre, el 1 de enero del 2019, todas esas credenciales van a perder vigencia. Pero las credenciales con terminación 18 todavía van a poder votar. También mencionó que todavía existe un rezago de alrededor de 7,000 registros que no han sido actualizados, dejando en claro que de esta manera no podrán hacer uso de sus derechos al voto. Sin embargo, señaló que la mayor parte de estas personas se encuentran en el extranjero, por lo que explicó que a través del consulado se les está dando todas las facilidades. Anteriores, bueno, tenemos aproximadamente 6,000, 7,000 registros que todavía consideramos que no han renovado su credencial y que, bueno, pues ellos no podrán ejercer su derecho de voto. Pero bueno, hay que considerar otra parte, que muchos de ellos están en el extranjero y que, bueno, no han hecho su trámite. Pero, pues bueno, tenemos esa cantidad y que los invitamos que una vez que pase el proceso, pues que acudan a reincorporarse al padrón electoral. Desde febrero del 2016, en los consulados que tiene México en el extranjero están haciendo el trámite de la credencial. Incluso ellos todavía tienen tiempo de hacer su trámite, tienen hasta el 31 de marzo para hacer su trámite y solicitar sean inscritos a la lista nominal de electores para votar desde el extranjero. Asimismo, exhortó a la sociedad a que haga uso de sus derechos en emitir el sufragio para elegir a sus gobernantes y decidir el futuro del país, ya que dijo que la única manera de hacerlo es salir a votar, por lo que señaló que se espera una buena afluencia de votantes, pues indicó que en el pasado proceso electoral la participación activa de los ciudadanos fue de más del 50% y se espera que en este nuevo proceso el número de participación aumente. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.